laprensa.mx. Quiero felicitar a ustedes y a sus empresas aliadas por este extraordinario trabajo que vienen a realizar. Primero, por los 20 años que cumplieron el pasado mes de noviembre, que por lo que he escuchado tuvieron una extraordinaria celebración. Me da mucho gusto. Pero además, quiero felicitarlos por esa visión de futuro y por ese compromiso de seguir invirtiendo con nosotros, creando, además de los 3.000 empleos, que ya tenemos 600 más. Y lo demuestran en los hechos, con el evento que nos congrega hoy, en donde vamos a poner la primera piedra de lo que será la siguiente expansión. Para mí es un orgullo, es un motivo de doble satisfacción el saber que siguen comprometidos con Reynosa y con Tamaulipas. No les quepa la menor duda que con el talento de nuestra gente, con el talento de esta gran fuerza trabajadora que tenemos en Tamaulipas, en particular en este caso que tenemos en Reynosa, lo único que nos queda es seguir teniendo éxitos juntos. Nosotros estamos para seguir siempre facilitando las cosas, para seguir poniendo lo que nos corresponde, para seguir creciendo juntos, por el bien de Reynosa, por el bien de Tamaulipas y por el bien de México. Sigamos así, trabajando como lo venimos haciendo, haciendo sinergias. La construcción de Tamaulipas que todos queremos, con trabajos como este, es una realidad. Muchas felicidades a todos y salud. Con esta formalización del arranque de la expansión de esta planta, ahora tenemos 300 empleos más que se vienen a sumar a los 3.500 que tenemos en la ciudad de Reynosa, fabricando artículos de calidad y de calidad mundial. En este pequeño recorrido que tuve la oportunidad ahorita de realizar, pude constatar la calidad de los componentes que se fabrican, pero además pude escuchar cómo me platican que desde la conceptualización, desde el diseño, están trabajando talentos locales. Esto y el escuchar cada vez que visito una empresa en Tamaulipas, y por supuesto en Reynosa, cómo ponderan la mano de obra de nuestra gente, pone de manifiesto lo que siempre he dicho, todos los días me gusta repetir, el valor supremo de Tamaulipas es su gente, no cabe la menor duda, no hay nada que nos haga más orgulloso que los tamaulipecos, trabajando en sinergias, colaborando juntos con empresas de clase mundial, haciendo lo mejor por Reynosa, por Tamaulipas y por México. Además, tenemos ahora la oportunidad que adultos mayores como Andrés estén incorporándose nuevamente al mercado laboral, es otro motivo de satisfacción y otro motivo de felicitación de mi parte a TRW y a todos sus asociados. De veras, así construimos esta bolita de todos. Entre todos, poniendo todos lo mejor que tenemos, no cabe duda que cada vez vamos a hacer lo mejor y vamos a hacer más rápido. Nuevamente, mis felicitaciones y ya saben que en el gobierno de Tamaulipas estamos para ayudar, facilitar, para servirles a todos. Felicidades nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Gracias, señor gobernador. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de venir a Reynosa a saludarlos, ya tenía ganas de hacerlo, ya los extrañaba, hacía mucho de más aquí. Y el motivo además de tener ese privilegio de saludarlos es venir a poner en funcionamiento y inaugurar una obra tan importante para este sector. Venir a poner en funcionamiento una obra que hace tiempo se inició y que era fundamental poder terminar para que les proporcione un servicio indispensable, como es el suministro de agua potable a todos, pues qué mejor, doble satisfacción de estar aquí hoy con todos ustedes. Además, en este día tan agradable, que inclusive está lloviendo, y eso significa muchas cosas buenas para todos. Muchas gracias por todo lo que hacen, siempre se los he dicho y todos los días se los repito.
Muchas gracias a todos ustedes por lo que cada vez hacen por Reynosa. Muchas gracias porque cada mañana que se despiertan colaboran en la construcción del Tamaulipas que todos queremos. Este Tamaulipas humano, este Tamaulipas sustentable, seguro, competitivo, lo construimos entre todos y lo hacemos todos los días, haciendo lo que sabemos hacer, trabajar, poner nuestro granito de arena para que a Reynosa, para que a Tamaulipas les vaya mejor. Y con obras como esta, sin duda alguna, estamos trabajando en la dirección correcta. Sigamos así, trabajando juntos, sociedad y gobierno. Y ya saben que su amigo el gobernador de Tamaulipas, a todos ustedes, los quiere mucho. Muchas gracias por todo.